junto con la pandemia estuvo el reto del fenómeno migratorio, que había iniciado unos años antes, pero que en esos momentos estaba en su pico máximo. Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, analizar realmente cuáles eran esos eventos de interés en salud público más relevantes, hacer como un análisis epidemiológico. Luego de eso hicimos unas mesas de trabajo intersectoriales y donde veíamos que no podíamos abordar, solicitamos entonces el apoyo de la cooperación internacional, que afortunadamente en La Guajira ha sido de mucha ayuda y que varias organizaciones han trabajado en diferentes temas. Con el programa Comunidades Saludables de ISAI estamos trabajando con tres ahora. Primero, comorbilidad materna extrema. Estamos trabajando con humanización en los servicios de salud y bajo peso al nacer. Brindar un servicio de salud más humanizado, ponernos en el lugar de la persona, tratarla como se merece y no hacer ningún tipo de exclusión. Por eso había muchos servicios que no podíamos garantizarle, pero a medida de que se ha ido regularizando el proceso, hemos logrado que ellos puedan pasar por varios servicios y mejorar de pronto sus condiciones de salud. Con el programa Comunidades Saludables de USAID en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios se ha fortalecido el desarrollo de capacidades en el talento humano en salud, lo que nos ha ayudado a la prevención de la xenofobia, a un trato más digno a los pacientes con discapacidad, a ser más empático ante el fenómeno migratorio, ante esta población, y de verdad que nos hemos fortalecido con el programa, sobre todo en el manejo de los problemas de salud mental, de las enfermedades de salud mental. Saberlas abordar y saberle dar a estas personas la guía adecuada para el manejo de su salud y cómo con los otros sectores poderle ayudar a la problemática que conlleva a que se desencadenen estos problemas de salud mental.